Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión para este jueves aquí en CNC, el enlace de las noticias. A continuación, los titulares que tendremos hoy. Hoy se realizó la primera feria de servicios institucionales y sensibilización a trabajadoras sexuales de Palmira. Ministra de Trabajo puso la primera piedra para la construcción de la nueva sede del SENA en Palmira. Con diferentes operativos, alcaldía hace cumplir la restricción de parrillero hombre en Palmira. Gobernación del Valle autorizó giro por el orden de los 2.500 millones de pesos para solventar algunas dificultades en el Hospital Raúl Orejuela Bueno. López Obrador propone como prioridad eliminar la inmunidad presidencial en México. Y en los deportes, Palmira será sede de competencias de ciclismo en el marco de los Juegos Centroamericanos. Durante este jueves se llevó a cabo la primera feria de servicios institucionales y de sensibilización a trabajadoras sexuales de Palmira en la Casa de la Cultura, que hace parte de una iniciativa del Ministerio de Trabajo y con el apoyo de la gestora social y la Secretaría de Integración Social de Palmira. 37 mujeres se vincularon a este proceso. Como iniciativa del Ministerio de Trabajo y apoyo de la Administración Municipal, se llevó a cabo la primera Feria de Servicios Institucionales y Sensibilización para Trabajadores Sexuales de Palmira, con el fin de mostrar otras opciones de empleo y mejorar su calidad de vida. Esta es una actividad de la Organización de Víctimas del Ministerio del Trabajo, que en alianza con la Primera Dama y la Secretaria de Desarrollo Social, Diana Matías Montaño, y la doctora María Esther, hemos venido a impulsar. El Ministerio de Trabajo viene haciendo actividades como estas por todo Colombia, actividades con nuestro equipo de víctimas, a través del cual llegamos a la población, nos reunimos con las trabajadoras sexuales de la población y empezamos a generarle una feria de oportunidades para mostrarles que allá hay otras opciones y que ellas pueden seguramente construir un proyecto de vida, pero además están efectivamente mujeres muy vulneradas, con muchos duelos encima, y ayudamos a revisar toda esa agenda con ellos. Es importante decir, hoy aquí están Colpensiones, está el SENA como una oferta específica de nuevas oportunidades de empleo. Tenemos muchas ofertas de empleo y quisiéramos ver ellas cómo presentan sus hojas de vida. Allá las dejé, ustedes entenderán pues que ellas no quieren ser visibles, es apenas normal, y nosotros les estamos respetando toda su decisión. Estamos dejándolas con Colpensiones para que les cuenten cómo funcionan los beneficios económicos periódicos, pero también las estamos dejando con las agencias de empleo de Confenalco y de Confandi y del SENA para que les cuenten cómo se hace una hoja de vida. La ministra resaltó el programa que ha apoyado la Administración Municipal de Guardería Nocturna en Las Delicias, donde mujeres que laboran en la noche como recicladoras en restaurantes o trabajadores sexuales pueden dejar a sus niños en un lugar donde no corren peligro. De verdad que es un sueño que el Renacer ha tenido hace muchos años, de toda mujer que trabaje de noche y decir dónde quedan sus niños. Pues gracias a Dios ahorita con la guardería nocturna ha sido muy acogida. En este momento ya estamos atendiendo 15 niños, en el cual son los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Ahí tenemos toda clase de mujer, la mujer que digamos que es recicladora, la mujer que es trabajadora sexual, la mujer que trabaja en un restaurante de noche. Ellas también son mujeres que en este momento con sus hijos se están beneficiando. Y algo también que hay que anotar, no solamente atender al niño, también tenemos la escuela de padres, en el cual con la mujer, que ese es el objetivo de hoy, mostrar, promocionar, que con ellas hay que capacitarlas para que el día de mañana ellas tengan como un impulso, tengan digamos otra unidad como de trabajo, que ellas vean que sí se puede salir adelante. El Renacer de Las Delicias actualmente cuenta con 30 niños en la guardería diurna y nocturna, con el objetivo de aumentar sus cupos y que sean más los niños beneficiados. Claro, ese es el objetivo, que de aquí a diciembre ya siquiera hayan unos 50 niños para el lugar nocturno y el diurno igualmente. Pues gracias a Dios contamos con mucho apoyo, digamos, del municipio y otras entidades, y ese es el objetivo, para que todo niño que sea vulnerable a sus derechos, que no tenga como la madre protegerlo en su alimentación o en fin, en tantas situaciones que tiene un niño, el Renacer está dispuesto, tiene las puertas abiertas para atender a estos niños de primera infancia. La ministra de Trabajo participó de la puesta de la primera piedra para la construcción de la nueva sede del SENA, que estará ubicada contigua a la Universidad Nacional.
La ministra de Trabajo puso la primera piedra para la construcción de la sede del Centro de Biotecnologías Industriales CBI, el cual estará ubicado en un lote de 9.000 metros cuadrados, contiguo a la Universidad Nacional en la vía hacia el corregimiento del Bolo. En la primera fase de ejecución serán 16.000 metros cúbicos construidos. Cuando yo llegué a presidir la Junta Directiva del SENA, expresé mi preocupación porque una ciudad como Palmira paga demasiados recursos en alquileres en nuestro SENA Palmira. Y expresaba la necesidad de esta ciudad agrícola, agroindustrial, de tener una sede que le permitiera cumplir un sueño de muchos estudiantes. Nuestra sede Palmira es una sede pequeña. Yo siempre digo cuando hablo del SENA Palmira que tiene más cancha de fútbol que sede. Y han hecho cosas verdaderamente importantes tratando de crecerlo, de mejorar una horita aquí, otra allí y tratar de aprovechar cada espacio de la sede de Palmira y por supuesto para nosotros los palmiranos era una necesidad la construcción de esta sede. Este sueño de tener esta nueva sede, la sede industrial del Centro de Biotecnología. Hoy, 2 meses después de muchas angustias, de mucho trabajo de todo el equipo administrativo que sacó adelante una licitación donde participaron cerca de 21 firmas a lo largo de 7 consorcios que se presentaron para esta licitación y después de todo un proceso que se llevó con total transparencia, con todas las normas de la contratación. En audiencia pública el martes pasado se adjudicó a Consorcio Ríos esta obra que hoy vamos a firmar ya un contrato, que ya eso es el primer paso ahora sí de la parte física de este sueño. Eso significa que la próxima semana iniciaremos con esta sede. Es una sede que Palmira lo necesitaba, la doctora Griselda lo sabía y por eso realizó todas estas gestiones para poder lograr tenerla. Estas obras prestarán sus servicios a 3.000 estudiantes, ya que el CBI Palmira es un centro especializado en la formación para la industria de las biotecnologías industriales y se encuentra ubicado en una región donde predomina la agroindustria, los cultivos de caña, de azúcar y la producción de sus derivados. Los municipios de Candelaria, Pradera, Florida y El Cerrito hacen parte de su área de influencia. Con operativos de control, la alcaldía hace cumplir la restricción del parrillero hombre en Palmira. Asimismo, se están realizando campañas pedagógicas para crear conciencia entre los motociclistas. Por directriz del alcalde de Palmira, las secretarías de Tránsito y Seguridad, con el apoyo del Ejército y la Policía Nacional, se adelantaron operativos de inspección, vigilancia y control en sitios estratégicos de la ciudad con el objetivo de hacer cumplir la restricción del parrillero hombre. Estamos haciendo cumplir el decreto 054 de abril de 2018 que habla de la restricción del parrillero hombre en Palmira y sus áreas circunvecinas, explicó el coronel Carlos Zapata, secretario de Seguridad, quien enfatizó en la necesidad de adelantar dichas medidas de inspección diariamente en la ciudad. Al respecto, el alcalde Ortega Zamboni explicó que a través del mencionado decreto se han hecho campañas pedagógicas para informar y sensibilizar a la población palmirana. Se realizará pedagogía del decreto y ya lo están haciendo cumplir con la norma que tiene como propósito establecer una medida preventiva en materia de seguridad. Los operativos seguirán descentralizados su pie de fuerza en puntos estratégicos rurales y urbanos con el propósito de hacer cumplir el decreto. Y la Secretaría de Infraestructura del municipio adelanta trabajos de reparcheo de vías deterioradas de Palmira. Esta vez han llegado al corregimiento de Tienda Nueva, donde además se comenzaron a ejecutar obras para la refacción de una de sus escuelas. La comunidad residente y los visitantes de la zona rural del corregimiento de Tienda Nueva ven con buenos ojos que las obras de reparación de vías hayan hecho su arribo a este importante sector rural del municipio. Nuestras cámaras captaron los testimonios del presidente de la Junta de Acción Comunal de este corregimiento, quien cuenta detalles sobre la llegada de estas obras a su comunidad. La obra está para de la 19 hasta el puente aquí de Río Nima, pues ya vienen avanzando, vienen trabajando fuertemente y muy contentos, pues porque esto nos está evitando pues muchos accidentes y mucho las motos y los carros estaban sufriendo mucho en esta vía pues tan importante, en este corredor turístico. El presidente de la Junta de Acción Comunal de Tienda Nueva expresó que en un principio la comunidad tenía dudas sobre si se iban o no a realizar estas obras de reparcheo para poner a punto las vías de este sector rural. Mucha gente de pronto estaba criticando esto, que eso era falso, que era mentiras, pero mire, ahí la administración municipal, valga la pena pues felicitar a nuestro alcalde porque nos mandó el reparcheo. Igualmente en esta obra hay más de 15 personas del corregimiento trabajando.
Asimismo, Jorge Grisales se refirió a los trabajos de mejoras en la construcción y adecuación de una de las escuelas que beneficia a los niños y niñas de Tienda Nueva. La escuela ya hemos entrado a ella, la junta directiva, hemos entrado a mirar y los trabajos van muy avanzados, va a quedar muy bonita. Casi yo diría que en su totalidad nueva va a quedar la escuela, sanitario, baños, pisos, el alumbrado. Entonces ya se habló con el alcalde y el secretario de educación, a ver si ahora que entren los niños en el segundo semestre, pues la podemos inaugurar. Con estas importantes obras de infraestructura, la administración municipal sigue haciendo presencia en todas las zonas de Palmira, sin descuidar a los sectores rurales que conforman una de las áreas más importantes del municipio, no solo por ser un epicentro del turismo, sino que además son el centro de producción agrícola para Palmira y el departamento. Veamos las cifras económicas del día aquí en CNC, el enlace de las noticias. Es momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales. Ya regresar les contaremos qué capital por parte de la Gobernación del Valle se destinará al Hospital Raúl Orejuela Bueno de la ciudad de Palmira. Regresamos. Centro de Diagnóstico Servimotos, CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versalles. Jornada continua de 7:30 a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a 3:00 p.m. Centro de Diagnóstico Servimotos, CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Estamos trayendo este avance tecnológico a la ciudadanía, que el ciudadano desde la comodidad de su casa pueda tramitar estos servicios que tiene la Secretaría de Hacienda, pueda realizar los pagos, no se tenga que desplazar hasta la alcaldía municipal, no se tenga que desplazar a las entidades financieras. Son seguros, son confiables y son rápidos. Para que cada día el contribuyente tenga todos los mecanismos y accesos para pagar los impuestos, en este caso el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Palmira hoy está haciendo algo muy importante y es que todo lo que es ICA, RTICA, régimen simplificado, a partir de la fecha lo pueden hacer todas las empresas de la ciudad a través de la página PSE ingresando a la página del municipio. Es el primer municipio del Valle en salir con este proceso de pagos en línea. Por Palmira vale la pena pagar. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. En Dicel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario, gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Dicel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria criolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Gracias a la formación recibida y a mi experiencia como técnico profesional en gastronomía de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, tengo grandes oportunidades de trabajo en el campo laboral y en la docencia. Matricúlate y vive esta gran experiencia.
En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matrículate www.usc.edu.co. Restaurante Comé Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Comé Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Continuamos con más informaciones. CNC, el enlace de las noticias. Desde la Gobernación del Valle se autorizó un giro por el orden de los 2.500 millones de pesos que están destinados para inyectarle capital al Hospital Raúl Orejuela Bueno y dar solución, entre otros temas, al déficit derivado del dinero que adeuda la entidad, la EPS Emsanar, al hospital. En un acto público a las afueras del Hospital Raúl Orejuela Bueno, la gobernadora del Valle, en compañía del alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboní, anunció que desde la gobernación se gestiona un presupuesto por el orden de los 2.500 millones de pesos destinado a solventar gastos de suma importancia como el pago de nóminas y el déficit derivado del dinero que la EPS Emsanar le debe a esa institución prestadora de salud. La gobernadora del Valle se refirió a este tema. Esto ayuda a que por lo menos se paguen los salarios, se paguen las primas, algunas cosas de proveedores, pero realmente lo que necesitamos es que haya un flujo efectivo de los recursos por parte de las EPS. Mientras que no se dé esto, pues difícilmente van a poder los hospitales estar prestando el servicio. Palmira, por ejemplo, es un hospital que le presta no solamente el servicio a Palmira, sino a los municipios aledaños a Palmira. Eso sirve para que la gente pueda estar mejor, preste un servicio más humanizado a los pacientes, podamos lograr que se preste como más oportunamente, con calidad al servicio, que es lo que buscamos. Durante el encuentro con la gobernadora a las afueras del hospital, el alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboní, hizo alusión a la difícil situación que encara esta entidad debido a la importante suma de dinero que adeuda la EPS Emsanar. Este fenómeno no es un caso aislado de este EPS y con recurrencia el hospital ha debido sortear este tipo de inconvenientes presupuestales. Entendemos que el problema del sistema de salud es a nivel nacional, entendemos que a ellos le deben mucha plata, pero nosotros tenemos una obligación de cobrarles porque tenemos un convenio, un contrato con ellos, y yo me comprometo a atenderle usuarios del sistema de salud de los cuales el gobierno nacional les paga. Entonces, si yo se lo estoy atendiendo, el deber de ellos es pagarnos. Entonces, han habido inconvenientes en el recibo de la facturación mes a mes, pero a raíz de la decisión que tomó el gerente, bien tomada, de no atender usuarios de nivel 2, pero eso daría un impacto negativo porque son usuarios pobres. Pero vamos a aprovechar a la gobernadora para decirle que hay que exigirle sanar. De igual forma, el alcalde de Palmira destacó la actual situación financiera del hospital con una marcada tendencia positiva a nivel de pago a sus empleados que se traduce en una calidad de servicio a los usuarios. Acabamos de recibir hace un mes una calificación del Ministerio de Salud con el 95% de calificación. Eso es muy bueno porque ya llevamos 2 años con un hospital que salió de la crisis, que antes ha dado superávit para mejorar algunos puestos de salud en los corregimientos y en la parte urbana, para mejorar la atención, y eso es bueno para el hospital, para la imagen, para sus funcionarios, sus empleados, especialistas, todos, porque hay un buen ambiente laboral. Hemos mejorado la atención, yo sé que falta mejorar un poco más, pero se hemos mejorado desde que recibimos aquí el hospital, eso sí nadie lo puede negar. Gracias al apoyo constante de la Gobernación del Valle, en concordancia con un excelente direccionamiento desde la Alcaldía Municipal, el Hospital Raúl Orejuela Bueno, uno de los centros de salud más importantes de la región, puede garantizar un óptimo servicio a sus usuarios, no solo de Palmira, sino de los municipios que lo rodean. Se iniciaron las obras de señalización en barrios aledaños al Coliseo de Ferias con el fin de embellecer la ciudad y además remarcar estas importantes señales de tránsito para la 43ª Fiesta Nacional de la Agricultura. A través de la Secretaría de Tránsito y Transporte se ejecuta la demarcación vial sobre los barrios circundantes al Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Valecilla, con el fin de garantizar la movilidad y mayor seguridad vial para los visitantes durante los días de la 43ª Fiesta Nacional de la Agricultura. Así lo reveló el secretario de Tránsito, Hermirson Ortiz Soto, quien dio a conocer la señalización realizada al ingreso de los barrios Luis Carlos Galán, Chapinero, Sesquín Centenario y próximamente todas las señales de pare y cruces contiguos del Coliseo de Ferias. El citado servidor público destacó la preocupación del alcalde de Palmira cuando llegó
llega a la feria y se hace necesario que los conductores cuenten con vías señalizadas y seguras, para lo cual dispuso que esa demarcación se ejecute con recursos del municipio. Hermirson Ortiz añadió que la recuperación de la Diagonal 30 a su paso por los barrios Chapinero, Luis Carlos Galán y la entrada del Sesquín Centenario se desprende del contrato de infraestructura de ciclorrutas sobre la carrera 33A, señalización de carriles compartidos sobre la carrera 32 y vías aledañas. Finalmente destacó que por instrucciones del mandatario local serán señalizadas la calle 18, tramo comprendido entre las carreras 19 y 28, barrios El Sembrador, El Recreo, El Rebol y Las Delicias, entre otros. También dijo que serán embellecidos los alrededores del Coliseo de Ferias y recuperarán totalmente la carrera 24, demarcándola con líneas separadoras de carriles sus respectivos pares y flechas de giro sobre las calles que confluyen al Coliseo de Ferias. En la mañana de este jueves, el Ministerio de Defensa confirmó la captura de 8 personas, quienes al parecer serían los responsables de la muerte de 3 funcionarios del CTI de la Fiscalía el pasado miércoles en el corregimiento Guayana del municipio de Tumaco. La Fuerza de Tarea de Hércules confirmó la captura de 8 personas, quienes al parecer serían los responsables del asesinato de los 3 miembros del CTI de la Fiscalía en un hecho que se registró en el corregimiento La Guayana, en el municipio de Tumaco, Nariño. Las capturas también fueron confirmadas por medio de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Defensa. Se espera que en las próximas horas el Gaula de la Policía, junto con el Ejército Nacional y delegados de la Fiscalía General de la Nación, entreguen detalles de la captura de los presuntos asesinos que al parecer hacen parte del Frente Oliver Sinister, que comanda alias Guacho. Las capturas se registraron en la mañana de este jueves, luego de una operación que se realizó durante toda la noche, una vez las autoridades priorizaron las investigaciones para dar con el paradero de los presuntos responsables. El asesinato de los funcionarios es atribuido a disidentes del Frente Oliver Sinisterra de las FARC, al mando de Walter Patricio Arizala Bernaza, alias Guacho. El hecho se registró a las 2:30 de la tarde en la vía que conduce del municipio de Tumaco a la ciudad de Pasto, en la frontera con Ecuador. Los 3 funcionarios fueron identificados por las autoridades como Douglas Dimitri Guerrero Medina, perteneciente a la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado, Willington Alexander Montenegro Martínez, investigador del Cuerpo Antiexplosivos, y Jair Alfonso Montenegro Galíndez, técnico investigador del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y la rotación de pico y placa correspondiente al viernes en Cali, aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y es momento de darle paso a Nayet González con la información a nivel internacional. Buenas noches, gracias Oscar y bienvenidos a la información internacional. En CNC Noticias le damos la vuelta al mundo en 3 escalas. Iniciamos en México, en donde su presidente electo López Obrador propone eliminar la inmunidad presidencial. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como es popularmente conocido, presentó el miércoles las prioridades legislativas que tendrá su gobierno y que incluyen una reforma para eliminar el fuero o inmunidad de funcionarios de alto nivel, incluyendo el presidente. AMLO dijo también que buscará revocar o modificar la reforma educativa emprendida por el actual gobierno y ajustar la estructura de la administración pública a un plan de austeridad. El partido de López Obrador, Morena, tendría mayoría en ambas cámaras del nuevo Congreso, que iniciaría funciones en septiembre. El presidente electo asumirá el cargo el próximo 1 de diciembre. También promoverá una ley reglamentaria para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente, y además indicó que ha anunciado a los legisladores electos un proyecto de reforma para terminar con los fueros y privilegios. Y nos trasladamos hasta Brasil, país que muestra una alarmante cifra de 8.000 o más damnificados a consecuencia de las fuertes lluvias que golpean el país. Esta gran cantidad de personas han resultado damnificadas hasta hoy por las fuertes lluvias que desde el pasado sábado azotan el municipio de Touros, en el nordeste de Brasil, informó la Defensa Civil. Según la entidad, en la ciudad ubicada a unos 90 kilómetros de Natal, la capital regional del estado de Río Grande do Norte, los afectados tuvieron que abandonar sus casas o quedaron aislados debido a las intensas precipitaciones de los últimos días en la región. Y para terminar, nos vamos hasta Israel, en donde quedó registrado en cámaras el momento en que uno de sus misiles derribó un dron proveniente de Siria que había irrumpido en su país.
El ejército de Israel interceptó hace unas horas con un misil un dron proveniente de Siria que se infiltró en el territorio bajo su control y que hizo sonar las alarmas de varias comunidades cercanas a la línea divisoria, informó un comunicado militar. La entrada del vehículo no tripulado hizo sonar las alarmas de alerta en varias comunidades de los consejos regionales de los Altos de Golán, ocupados por Israel cerca del mar de Galilea, reportaron las Fuerzas Armadas. El ejército advirtió que no permitirá ninguna violación del espacio aéreo israelí y actuará en contra de cualquier intento de dañar a sus civiles. Según informaron varios medios locales, residentes de la zona declararon haber visto rastros de humo en el cielo que podrían tener relación con el incidente. Y de esta forma nosotros culminamos las noticias internacionales. Vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso viene toda la actualidad deportiva en CNC Noticias. Feliz noche. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Conoce la nueva sede de nuestra tienda de ropa femenina, exclusiva para ti con la mejor asesoría y atención. Tenemos una colección muy versátil para cada ocasión. Te esperamos pronto para que hagas parte de nuestra comunidad. Estamos ubicados en la carrera 44 con número 2631, detrás de Llano Grande. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @imagineropa. Imagine, más que una prenda, un sentimiento. En Diesel captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario, gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay supergiros? Restaurante Comé Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Comé Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Naces. Cosas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Sala de velación. Pensión a SOAT y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934, al servicio de los palmiranos. Master Gym, tu segunda casa para el bienestar y entrenamiento físico en Palmira. En Master Gym encuentras CrossFit, Rumba Terapia, Yoga, Aeróbicos, clases funcionales y de resistencia, aumento y reducción de peso. Además, contamos con una tienda deportiva y de suplementos para tu bienestar. Nuestros instructores calificados te darán la mejor experiencia deportiva. Master Gym, en Las Flores, calle 21, número 344. Elegí estudiar Tecnología en Turismo en la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, porque me brinda una formación integral para administrar y gestionar empresas del sector turístico. Matricúlate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matricúlate www.usc.edu.co.
¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. Iniciamos hablando de Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque la Villa de Las Palmas ha sido escogida como subsede de estas justas, donde se vivirán las pruebas de ciclismo tanto en femenino como en masculino. La ciudad de Palmira, reconocida actualmente en Colombia como epicentro de grandes eventos deportivos, ha sido ratificada por parte del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe como subsede de las justas continentales en la disciplina de ciclismo los días 28 y 29 de julio. Precisamente el día sábado 28 de julio se disputará la prueba de gran fondo en la rama femenina, prueba para la cual las deportistas deberán afrontar un trazado que partirá desde el sector del centro comercial Llano Grande y llegará hasta la localidad de Villarrica en el departamento del Cauca, para luego retornar a la Villa de Las Palmas, al mismo sector donde se realizó la salida. Deportistas de Colombia, Cuba y México parten como favoritas al triunfo en esta carrera, que iniciará sobre las 9 de la mañana y se extenderá hasta aproximadamente las 12 meridiano. Entre tanto, al día siguiente, es decir, el 29 de julio, será la prueba de ruta para los hombres, la cual saldrá desde la ciudad de Buga sobre las 9 de la mañana, pasando por Palmira y llegando hasta Puerto Tejada, regresando nuevamente a la Villa de Las Palmas para tomar la recta Palmira-Cali, ciudad en la que terminará la prueba después de mediodía. Las carreras de ruta inicialmente estaban para desarrollarse en la ciudad de Barranquilla, sede principal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, pero fueron trasladadas al Valle del Cauca por decisión de la COPASI, buscando un beneficio logístico para que las delegaciones pudieran mover todo el equipamiento de pista y de carretera a una sola ciudad. Y precisamente luego de esta buena noticia de la escogencia de Palmira como subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues también hablamos de los deportistas que estarán en competencia en estas justas. 11 deportistas de la Villa de Las Palmas representarán los colores de Palmira en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y también 3 directivos harán su participación y aportarán a las selecciones de nuestro país. Un total de 12 deportistas y 3 directivos palmiranos representarán a Colombia entre el 19 de julio y el 3 de agosto en la edición número 13 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, justas que por primera vez en su historia tendrán como sede a la ciudad de Barranquilla y como subsedes a las ciudades de Cali, Palmira, Buga y Calimadarién. Los atletas de la Villa de Las Palmas que afrontarán este gran reto son Oscar Luango en la lucha olímpica, Natalia Llamosa en el levantamiento de pesas, Juan Carlos Moreno en el atletismo, Kevin Santiago Quintero en ciclismo, Angie Paola Asprilla y Santiago Bedoya en balonmano, Luisa Fernanda Bonilla en judo, Diego Motoa, Paola Caicedo y Daisy Murillo en boxeo, mientras que en el fútbol femenino estará Jessica Caro García, quien aparecerá con la selección colombiana de fútbol. Entre tanto, como dirigentes y delegados estarán los palmiranos Edwin Rebolledo y Pedro Martínez en balonmano, además de Hernando Zuluaga Aristizábal, quien será el director de las pruebas de ciclismo. La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe será el 19 de julio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla Roberto Meléndez, y en esta versión estarán cerca de 5.000 representantes de 37 países en competencia. Esperamos que le vaya muy bien a los deportistas de la Villa de Las Palmas y que por supuesto dejen en alto el nombre de Palmira a nivel internacional. Dejamos de lado la información de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y ahora hablamos de tenis, porque el vallecaucano Nicolás Mejía en la categoría sub-18 en Wimbledon acaba de ganar y alcanzar los octavos de final de este certamen internacional. El tenista colombiano Nicolás Mejía del equipo Colsanitas consiguió este miércoles su tercer triunfo consecutivo de esta semana en Londres y se clasificó así a los cuartos de final de Wimbledon Junior, tercer torneo de Grand Slam de esta temporada y certamen que reúne a 64 de los mejores jugadores sub-18 del mundo.
El tenista del equipo Colsanitas, que viene de alcanzar los cuartos de final del Roland Garros, se instaló en la ronda de 8 mejores jugadores de Wimbledon al vencer este miércoles al estadounidense Cannon Kisley en 2 cerrados sets con parciales de 7-6, 7-3 y 7-5. El colombiano se impuso para asegurar su cupo a la cuarta ronda de uno de los 4 torneos más grandes del mundo y el de mayor tradición en el tenis mundial. El tenista vallecaucano, que esta semana ocupa la casilla 6 del mundo en juveniles, ha sido campeón este año en la Parada Mundial Grado 1 de Asunción, semifinalista en la Parada Mundial Grado A de Porto Alegre y campeón de los torneos de doble de la Parada de Asunción y subcampeón del torneo de dobles de Banana Bowl. En los cuartos de final de Wimbledon, el colombiano tendrá que enfrentar ahora al brasileño Gilbert Suárez Clier Jr. Buena participación del futuro tenístico de nuestro país a nivel internacional. Esperamos que siga logrando triunfos el vallecaucano y que siga escalando en los puestos del ATP mundial. Con esta información terminamos deportes. Gracias por su amable compañía. A continuación, una pequeña pausa para comerciales, pero al regreso, más información. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Palmira Valle te invita a disfrutar de la 43ª Fiesta Nacional de la Agricultura del 17 al 20 de agosto. Viernes 17 de agosto, la noche de los años 60. Sábado 18 de agosto, Ever Vargas. Acuérdate, no te acuerdas ya. Roberto Blades. Ya no haces las cositas. Y Alzate, papá. Maldita traición. Domingo 19 de agosto, Concha Acústica, Reinado Nacional de la Agricultura, Mauro Castillo. Decile que ahora que soy yo. Zona de concierto, Giancarlo Centeno. Qué pena, me he cansado. Orquesta Guayacán. Ay, amor. Y Franci. Que hablen de mí. Lunes 20 de agosto, regresa la Viejoteca, Quinteto Imperial y Lisandro Mesa. 43ª Fiesta Nacional de la Agricultura, Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, del 17 al 20 de agosto. Invita al alcalde Jairo Ortega Zamboní y Corfe Palmira. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, le cumple a sus usuarios. Entregamos espectaculares balones a los ganadores de nuestra promoción mundialista, el Balonazo Legón, para que sigan celebrando la pasión por el mundial. Gracias al pago oportuno y puntual de sus facturas, estos suscriptores recibieron su balón mundialista el pasado sábado 7 de julio. Y espere más y más sorpresas, y le invitamos a que siga disfrutando de la mejor programación que solo ofrece su cable operador, Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Centro de Diagnóstico Servimotos, CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versalles. Jornada continua de 7:30 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos, CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria criolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Gracias a la formación recibida y a mi experiencia como técnico profesional en gastronomía de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, tengo grandes oportunidades de trabajo en el campo laboral y en la docencia. Matricúlate y vive esta gran experiencia.
En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matrículate www.usc.edu.co. Restaurante Comé Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Comé Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Antes de irnos, hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día. Hoy se realizó la primera Feria de Servicios Institucionales y Sensibilización a Trabajadoras Sexuales de Palmira. Ministra de Trabajo puso la primera piedra para la construcción de la nueva sede del SENA en Palmira. Con diferentes operativos, Alcaldía hace cumplir la restricción de parrillero hombre en Palmira. Gobernación del Valle autorizó giro por el orden de los 2.500 millones de pesos para solventar algunas dificultades en el Hospital Raúl Orejuela Bueno. López Obrador propone como prioridad eliminar la inmunidad presidencial en México. Y en los deportes, Palmira será sede de competencias de ciclismo en el marco de los Juegos Centroamericanos. Y de este modo hemos llegado a la parte final en esta emisión para hoy jueves aquí en CNC, el enlace de las noticias. A ustedes les agradecemos que estén con nosotros y les invitamos para que nos sintonicen mañana para la emisión del viernes aquí en CNC, el enlace de las noticias. A todos les deseamos un feliz y merecido descanso. Muchas gracias.